Me lo bendiga, amada iglesia. Le cuento toda esa historia antes de empezar el mensaje de hoy. A muchos les dije, ese vehículo yo no pensaba tenerlo. Y cuando quise comprar un vehículo mejor que el que tenía, le pedí a Dios que me diera un vehículo bueno, que yo pudiera transportarme y no llegar a mi casa cansado, sudado, maltratado. Cuando vi ese vehículo que estaba en venta, desde que lo vi, yo dije, ese es mi vehículo. Llamé y no tenía el dinero para comprarlo. Al mes de haber hablado con el hombre, él mismo me llamó y me dijo, mira, ese vehículo es tuyo, ven a buscarlo, dale lo que tú tienes, trae lo que tienes y yo te lo doy. Y después tú me das lo otro. Así lo hicimos y recibí mi vehículo y siempre decía, ese vehículo me lo dio Dios. Cuando me llamó mi hija Lizana y me dijo lo que estaba pasando con mi vehículo, yo le dije, ¿Y cómo estás? Bien, y Naisa, mami está un poquito apurada, usted sabe, y las niñas, está bien, está todo bien, sí. Pues, está bien, hazle un video y mándamelo. Y yo entendí, y yo siempre dije, y lo puse en el mensaje, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y esa noche, yo estaba haciendo un replanteo de una vivienda cuando me llamaron, y yo seguí haciendo mi trabajo normal, vine aquí normal, y no he perdido mi sueño por eso. Porque yo sé que eso es propósito de Dios. Es un mensaje para que yo, que lo decía, lo entendiera. Jehová Dios, Jehová quitó, Él es soberano, sea su nombre bendito por siempre. Muchas gracias, mis amados hermanos. Tengo un privilegio hoy de venir a darle un mensaje del Señor en una serie maravillosa, una serie que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor, que la llevemos a cabo. Se llama Regocijaos Siempre. Y yo creo que es tan oportuna esta serie, tan oportuna, Regocijaos Siempre, porque estamos viviendo momentos difíciles, la nación y el mundo. Y muchos de nosotros hemos sufrido enfermedades, muchos de nosotros nos hemos enfermado de una gripe o del COVID, hemos tenido problemas, pero que el gozo nunca se vaya. Porque esto no está pasando porque quiere hombre, esto lo pasa porque quiere Dios. Y si nosotros lo entendemos, regocijémonos siempre, porque Dios está en control. Me corresponde hoy la serie Regocijados Siempre, el tema Gozo Cumplido en Cristo. Gozo Cumplido en Cristo, basado en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 hasta el 11. Filipenses capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 11. Ese será nuestro tema de hoy, gozo cumplido en Cristo. Pero antes de entrar al tema, vamos a ir delante de la presencia de Dios en oración. Oremos, amados hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu santo y poderoso nombre. Glorificamos tu nombre, Señor, en este día y siempre. Porque tú eres el Dios de todas las cosas, el que da a cada uno alimento y todo lo que hay. Tú nos creaste y tú nos sostienes. Por eso a ti te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, porque nos has traído hoy a tu casa a regocijarnos contigo. Porque si tú estás aquí, aquí hay gozo, aquí hay paz, aquí hay fortaleza y aquí hay vida. Tú eres nuestro Dios. Guíanos, Señor. Usa este instrumento que tú has puesto aquí hoy para edificar a tu pueblo, para hablarle a aquellos que nos escuchan. Para de aquí salgamos nuevamente transformados, que salgamos mejores. Y aquellos que nos ven por las redes, que puedan decir, realmente Jehová reina, Jehová vive. Jehová es el Rey de todos, Jehová es el Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo. Úsanos, Señor, con poder y con gracia para hablarle a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tema, gozo cumplido en Cristo. Hemos hecho un pequeño bosquejo. Vamos a hacer una brevísima introducción. Después un segundo tema, el gozo de todos. Finalmente, el gozo cumplido. Basado siempre en Filipenses capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 11. Del 1 hasta el 11. Hacemos una breve introducción. Dice, en esta carta que Pablo le escribió a los cristianos de Filipos desde su prisión en Roma, Pablo les habla de su amor y su gozo por ellos, por su fidelidad a Dios
y su perseverancia por la fe en el Evangelio que se le había predicado, y los anima al crecimiento en el conocimiento de Cristo, que sean sinceros y se mantengan limpios, alejados del pecado y que den frutos de justicia para que así glorifiquen al Señor. Además, les habla de su gozo por el avance de la predicación del Evangelio, sin importar quién ni por qué lo predican, sino que sea por pretexto o por verdad, Cristo es predicado. Les habla de su esperanza en que será liberado por la oración de ellos, pero que estaba seguro de que sea por vida o por muerte, Cristo sería glorificado, expresando que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Y finalmente los invita a comportarse como es digno del Evangelio de Cristo, manteniéndose firmes en un mismo espíritu, combatiendo sin temor y seguros de su salvación en Jesucristo. Esa es la parte del capítulo 1 que precede a este capítulo 2 que nosotros vamos a estudiar ahora. Es a partir de ahí que empieza este mensaje del capítulo 2. Y Pablo encadena sus palabras con la frase, por tanto, como si fuera ya una conclusión, ya te dije esto, por tanto. Y ahí es que vamos ahora a leer Filipenses capítulo 2, versículo desde el 1 hasta el 11. Dice la palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Excelente mensaje que tenemos ahí de Pablo para el pueblo de Dios, para los filipenses. Hasta ahí nosotros podemos ver cómo él expresa su deseo de que completen su gozo, de que ellos vivieran una vida santa y buena, para que él sintiera que ellos están haciendo lo que Dios quiere que hagan como iglesia. Y el segundo punto que nos corresponde a nosotros es el gozo de todos. En este bosquejo, el gozo de todos. En este gozo de todos nosotros vamos a ver los primeros cuatro versículos. Los primeros cuatro versículos que dicen, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Pablo está pidiendo a los creyentes de Filipos que mantuvieran y completaran el gozo que él tenía en su corazón por ellos haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y para ellos le da una serie de parámetros de comportamiento y características que eran manifiestos de su conversión. Y para entender nosotros esto, para entender nosotros lo que Pablo le está diciendo aquí, es bueno que vayamos y estudiemos un poco cómo era la iglesia en sus inicios en Jerusalén. Que podemos ver claramente en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y el capítulo 4. En el capítulo 2, desde el versículo 44 hasta el 47, se habla claramente de cómo era la vida de los primeros cristianos. Ahí se dan los parámetros y se identifica cómo era que funcionaba la iglesia.
En este capítulo 2 de Hechos, capítulo 2, 44 al 47, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yendo un poco más adelante, en el capítulo 4 de Hechos, los versículos desde el 32 hasta el 35, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. En estos pasajes que hemos leído, vemos cómo se cumplen allí todas las características que Pablo le está pidiendo a los filipenses, de las cuales vamos a ver algunas porque son muchas y son muy amplias y el tiempo probablemente no nos alcanzaría. Lo primero que vamos a ver allí es que había un desprendimiento del pueblo, de la iglesia, que se expresaba en amor y misericordia. Según Filipenses capítulo 2, versículo 1, ¿qué es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Si hay eso en Cristo, tiene que haberlo en ti, porque tú eres el reflejo de Cristo. Pablo le está diciendo esto, que estos son dos atributos que se deben manifestar en todo creyente, porque son atributos de Dios. El gran amor de Dios que nos creó y nos sostiene con su grande misericordia a todos nosotros, por la cual no hemos sido consumidos, debemos expresarlo también con los demás, que ellos también han sido creados, pues nosotros somos no solo la imagen de Dios, sino también somos semejanza de Dios y tenemos que obrar conforme a lo que Dios obra. Si Dios es misericordioso y perdonador, nosotros también tenemos que serlo. Claro que sí. Nosotros tenemos que reflejarlo, porque Efesios dice: Dios es rico en misericordia y nos amó con un amor muy grande. Nosotros también tenemos que mostrar amor por todos los demás, por los hermanos. Amaos los unos a los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo, son mandamientos de Dios. Y esos cristianos de Filipos lo estaban practicando. Aquí vemos cómo los primeros cristianos, en amor a sus hermanos, se desprendían aún de sus bienes, de sus posesiones, y las vendían. Y con el dinero obtenido para obrar en misericordia, lo traían para ayudar a los más necesitados, de manera que no padeciesen ellos ni ninguno de los que allí estaban, y lo hacían siempre con gozo, con alegría, con regocijo. Ninguno protestó, y el que lo hizo, ya conocemos la historia. El que quiso engañar, ya conocemos la historia. Si la iglesia de hoy aplicara este mismo concepto de misericordia, de desprendimiento, si nuestro desprendimiento fuera como el de ellos, dando aunque solo sea el 10% de todo lo que el Señor nos da, no habría ni un solo necesitado entre nosotros y la provisión de Dios fuera aún mayor para cada uno. Apliquemos eso a nuestra vida. Seamos misericordiosos, ayudemos a los hermanos, porque todos no tenemos el mismo nivel ni la misma capacidad productiva. Pueden haber necesitados. Vayamos en auxilio de ellos. Reunámonos como iglesia y vayamos y ayudémosle. Apliquemos este concepto en nuestra vida, y que así como Cristo es con nosotros, seamos también nosotros con los demás hermanos. Podemos hacerlo y debemos hacerlo. Otro concepto que se ve aquí claro en la iglesia de los filipenses en esos tiempos es la unidad. La unidad, el gozo que ellos tenían los mantenía unidos. Aquí dice, según también Hechos, capítulo 2, versículo 44, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
El gozo de la salvación y el amor de Dios ha puesto en el creyente no lo limita solo a él mismo, no, sino que lo manifiesta y comparte con los demás. Los inclina a juntarse, a unirse para gozarse y compartir tanto bienes como conocimientos, ideas o pensamientos, como las maravillas de Dios, que ha hecho Dios con nosotros, nuestras experiencias. A mí me gusta contar las experiencias que he tenido en mi vida, en los caminos de Dios, porque si Dios me la ha dado a mí, me ha dicho esto, yo tengo que transmitírtelo a ustedes para que ustedes sepan el Dios que le estamos sirviendo. Y ellos hacían eso. El gozo trae unidad. El gozo trae comunión unos con otros. No podemos hacerlo solo. Solo no vamos a sentir el gozo. Solo somos, yo diría que egoístas. Tenemos que mantener un gozo, tenemos que mantener unidos. Esa unidad entre los creyentes trae fortaleza a la iglesia. Una iglesia unida es una iglesia fuerte, viva, difícil de romper o enfrentar, pero acogedora y buena para pertenecer a ella y congregarse. Todos los que han venido aquí lo han comprobado. Nosotros somos una iglesia unida. Hasta ahora nosotros hemos mantenido siempre una consistencia. Y gracias a Dios que ha sido así. Y los que han venido lo han podido comprobar. Nuestra iglesia bíblica de la gracia, a pesar de todo, es una iglesia fuerte y que cree en el Señor y se cimenta en la palabra de Dios. Y puedo decirles con razón de causa que eso de la unidad, y hablando de la iglesia bíblica de la gracia es un ejemplo de ello, es un vivo ejemplo. Pues si no fuera por la unidad que hemos tenido desde el año 2013, cuando se rompió el lazo que nos unía con otras congregaciones que profesan herejías e interpretaciones teológicas cerradas, que confrontan severamente la verdad de Dios, tal vez si no estuviéramos unidos, estuviéramos disgregados, estuviéramos divididos y estuviéramos débiles espirituales, sino que nosotros nos hemos unido, y si no tuviéramos unidad, no tuviéramos gozo en el corazón porque nos sintiéramos apartados. Esas iglesias nos soltaron, como dice el algo popular, nos soltaron en banda. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos reunimos con Dios. Nos pusimos alrededor de Dios. Agarramos la verdad de Dios. ¿Y qué ha traído eso como resultado? Ha traído como resultado que Dios nos ha sostenido con su mano poderosa y su brazo extendido. Y ahora hemos crecido más física y espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos agarrados de Dios. Y eso ha sido porque hemos tenido gozo en el corazón. A pesar de que hemos podido ser en un momento vistos con malos ojos, nosotros vemos que Dios nos ve con buenos ojos. Y eso es lo que importa. No importa cómo te vea el hombre, importa cómo te vea Dios. Y si tú tienes un gozo en tu corazón, mi hermano, manténgalo, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Así mismo es. Por eso nosotros debemos darle gracias y gloria a Dios eternamente y mantenernos unidos. No somos perfectos. ¿Quién es perfecto en esta iglesia? Podemos tener cualquier error, cualquier dificultad entre unos y otros. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, le pedimos perdón y oramos por esa persona, mantenemos el gozo y mantenemos la unidad. Porque yo tengo que orar por mis hermanos y mis hermanos no oran por mí. Yo oro porque él tiene dificultad, porque él tiene problemas, porque tiene necesidad, y lo mismo hacen ustedes con los demás. Eso es gozo y eso es unidad. La unidad de la iglesia se teje a través del Señor Jesucristo. Se teje con gozo en el corazón, porque sin eso no es posible. Pablo pide completar mi gozo en el versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y eso es un llamado a la unidad, un llamado a la unidad. Una segunda cosa, una tercera cosa que nosotros vemos que Pablo le dice a la iglesia de Filipos, lo llama la humildad y a la perseverancia. La humildad es una cualidad inherente a todo cristiano. Todo seguidor de Jesucristo tiene que ser humilde, tiene que ser una persona que sea tratable, llevable, confiable. Puede verse como se vea y se pone en una situación inferior, aunque no lo sea, con tal de glorificar a Dios. El que es humilde desecha toda altivez y orgullo, con razón o sin ella, a fin de perseverar la paz interior que trae al corazón el gozo de sabernos coherederos de la gracia de Dios. Nunca nos parecemos más a Cristo que cuando nos vestimos las ropas de la humildad. Nunca. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Y cuando nosotros nos ponemos esa ropa de humildad y de mansedumbre, nosotros estamos reflejando a Cristo. Nosotros estamos reflejando a Cristo. Aún en las injusticias, siguiendo el ejemplo que Él nos dio cuando Él fue vilmente asesinado y llevado a una vida y llevado a una cruz y crucificado sin pecado, y ni así Él se defendió ni recurrió a ningún recurso. Cristo es nuestro ejemplo para todas las cosas. Viendo estas características hasta ahí de la iglesia inicial y leyendo lo que Pablo quiere que los filipenses hagan, entendemos que él desea que toda la iglesia sea así, para confirmar que su obra y predicación no ha sido en vano y que el gozo inicial se mantiene y será coronado cuando lo vuelva a ver a ellos o saber de ellos, ya sea aquí en la tierra o en la eternidad. Una vez visto todo esto, vamos a ver ahora el tercer punto de nuestro bosquejo, el gozo cumplido. Para explicar esta parte, leamos algunos versículos de la Biblia para explicar y entender el gozo cumplido. Los versículos del 5 al 11 de Filipenses, vamos a basarnos en eso para esta parte, el gozo cumplido. ¿Qué dice? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Él les dice, Pablo le dice en Filipenses capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo. Porque el gozo es una cualidad inherente que va con el cristiano. Es una actitud que debemos reflejar siempre. Es una emoción, una alegría que debe percibirse en cada cristiano, cualquiera que sea su situación. No importa lo que sea. Cualquiera que sea, ya que el gozo es un reflejo de la obra de Cristo en nosotros. Debemos sentir gozo en la esperanza, gozo en las pruebas, gozo en la aflicción, en las tribulaciones, etc. El gozo siempre debe estar con nosotros, acompañándonos. La Biblia misma habla del gozo en muchas partes, en muchos versículos. Juan capítulo 15, versículo 11. Nuestro Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos. ¿Qué dice? Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor esté en nosotros y el gozo de nosotros sea cumplido. Primera de Juan capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 4 al 10. Segundo de Corintios capítulo 7, versículo 4, Hebreos 10, 34, Hechos 13, 51, 52, muchos versículos que no los vamos a leer todos ahora, pero todos hablan del gozo del creyente, del gozo del cristiano, del gozo del seguidor de Dios. Estos y muchos textos están ahí en la Biblia. Búsquenlo, estudienlo, compárenlo y síganlo, para que así como tienen gozo hoy, sobreabunde y su gozo sea grande en su corazón por la palabra de Dios y por su salvación. Ahora bien, en todo esto que hemos visto, podemos preguntar, ¿cuándo es que se cumple
el gozo? ¿Cuándo es completo el gozo? Porque hablamos del gozo cumplido. ¿Cuándo se cumple? Vimos en Juan capítulo 15, versículo 11, que dice que estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo se completa cuando llegamos a la meta trazada, cuando tenemos el premio aspirado, cuando tenemos victoria en la batalla librada, cuando tenemos la corona en la cabeza. Nadie puede celebrar antes de alcanzar la corona, porque entonces si lo hace puede quedar en vergüenza y puede quedar muy mal. Nosotros tenemos en la Biblia, en el libro de Reyes, capítulo 1 de Primera de Reyes, el caso de Adonías, hijo de David. Tal vez aspiraba a la corona, quería la corona. Y cuando David estaba viejo, Adonías se proclamó rey, llamó a una fiesta, mató bueyes, hizo un banquete con todos sus oficiales, con sacerdotes y todo. Y cuando llegó la noticia a David, ¿qué hizo David? Le puso la corona a Salomón. Adonías quedó en vergüenza. Nadie llega a tenerlo todo hasta que no complete el proceso completo. Nadie. Nosotros somos salvos hoy y seremos salvos siempre si perseveramos en la fe en Cristo Jesús y si mantenemos el gozo en nuestro corazón. No somos salvos hoy, hasta aquí llegué y mañana hago lo que quiera. No, hay que perseverar, porque eso es lo que nos va a dar la victoria. Nosotros sabemos que eso pasa y no debemos nunca quedarnos en el camino. Algunos se quedarán en el camino y no llegarán a la meta. Otros se irán por un rumbo equivocado y no sentirán el gozo cumplido de alcanzar lo prometido ni lo que se habían trazado. El gozo es perseverar y mantenerse y seguir ahí. Cuando estaba en mis estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, había un lema. Había un lema que también a veces diría yo que se puede aplicar también a la iglesia. Había un lema. ¿Cuál era ese lema? Entrar es de muchos, continuar es de algunos y graduarse es de pocos. Eso pasa también. ¿Quiénes se gradúan? Los que se mantuvieron en el estudio, los que se mantuvieron en la universidad, los que a pesar de todo no se fueron por aquí, ni dejaron esto, ni se fueron a otros países, como sucedió con muchos compañeros de estudio. Los que se graduaron fueron los que permanecieron ahí, estudiaron hasta que finalmente se pusieron el birrete que los graduó como profesionales. Así mismo seremos nosotros. Si nos mantenemos en los caminos y mantenemos el gozo en nuestro corazón, Dios nos va a poner la corona. Esa es nuestra graduación. Esa es nuestra graduación. Permanezcamos en el gozo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que hubo también en Cristo Jesús. Aquí Pablo le pone a los creyentes como espejo al Señor Jesucristo. Míralo a Él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él es tu espejo en quien tú te debes mirar. Quien prefirió dejarlo todo, hacerse el más humilde, sufrirlo todo y al final tener el gozo de sentarse en el trono del Padre y haber alcanzado la corona de Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso no ocurrió hasta que Él no consumó todo lo que estaba puesto para Él. Y cuando Él estaba ya en la cruz, ya en los finales, ¿qué dijo Él? Consumado es. Se consumó todo, lo cumplió todo, perseveró en todo. Él pudo tal vez bajarse de la cruz. Él no era Dios. Él no tenía el poder. Pero había que cumplir todo el propósito de Dios en Él. Y así Dios también quiere que se cumpla su propósito en nosotros para podernos la corona cuando lleguemos allá en la eternidad. Y eso nosotros tenemos que hacerlo con gozo en el corazón. Es un gozo el saber lo que vamos a recibir. Es un gozo el saber que si hemos permanecido y seguimos en fe, es porque Dios nos ha ayudado y porque sabemos lo que estamos esperando. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Por eso es que la Biblia dice que Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que todos confiesen a Jesucristo como su Señor y Salvador para gloria de Dios el Padre. El gozo de Pablo se cumple cuando ve a sus hermanos perseverar y terminar en victoria y no en derrota. Es muy triste saber que muchos han estado en los caminos del Evangelio por tiempo, por años,
Es muy triste saber eso y luego se han apartado. Hemos sabido de creyentes de toda índole, de toda especie. Han habido creyentes normales, han habido pastores, diáconos, obispos y todo. Supe de uno que tenía como 30 o 40 años y se dejó de la esposa por un problema de eso y se casó con otra y ya usted sabe. Y no ha podido más nunca volver a subir a predicar la palabra de Dios. Eso es penoso. La verdad yo se lo digo, eso es penoso cuando pasa. Porque el gozo es saber que Él llegó. Él llegó. Miren, yo le voy a dar un ejemplo para no extenderme demasiado. Me voy a tomar la libertad y le pido permiso a la persona que está aquí. Yo le voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos una hermana que conocemos mucho, que predica mucho. Me maravilla a ella que cuando no la veo en un sitio, está en otro, y si no, que estaba en tal sitio predicando, hasta trabajando, está predicando, llevando tratados y enseñando y diciendo. Y muchos vienen aquí a la iglesia. Y ella los ve y todo eso. Es la hermana Griselda Flores. Y la hermana Griselda Flores tiene una peculiaridad, que lo voy a decir. Muchas veces me llama o me dice cuando nos encontramos aquí con pena: ay, mi hermano, usted sabe que fulanito o fulanita como que se ha alejado de la iglesia, la veo y ya ni pasa por allá o no me dice nada, o está frío o no viene. Ella siente el pesar porque ella quiere gozarse con esa hermana que vino a la iglesia y se apartó o se enfrió, la verdad. Pero también cuando alguien viene a la iglesia o vuelve, yo la veo a ella, la verdad que me maravilla la sonrisa con la que viene y dice: mira, ahí está la hermana otra vez con nosotros aquí, qué bueno que ha perseverado, ella es una mujer salva, gracias a Dios. Y eso es una cualidad, eso es importante, mantener la perseverancia, eso es el gozo de ella en esa persona. Y si Señor Jesucristo nos salvó, nos sacó del pecado y de la maldad y nos puso en su camino y nos dio la fortaleza y la visión y el poder de poder aceptarlo a Él y seguirlo. El gozo de Jesucristo es que nosotros estemos con Él en la eternidad, que nosotros no nos quedemos en el camino, que nosotros vayamos allá con gozo sabiendo que el mismo que nos llamó es el mismo que nos va a recibir y que nos va a abrir la puerta. Ese es Jesucristo. Nosotros tenemos que vivir eso, gozarnos, vivir en gozo por eso. Nuestro Señor dice: mi gozo está en ti. El gozo de Él, de saber que estaba sentado en el trono de su Padre, lo puso en nosotros. Y nuestro gozo se va a cumplir cuando estemos en la presencia de Dios al lado de Cristo. Ese es el gozo cumplido. Nosotros tenemos que completarlo todo para que el propósito de Dios sea todo en nosotros. Mantengamos el gozo. Dos aplicaciones breves. Que tu gozo cambie las situaciones. Que tu gozo cambie las situaciones. Salmos capítulo 5, capítulo 84, versículos del 5 al 7. Salmos, el libro de los Salmos dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Gloria al Señor por su palabra. El gozo que tú tienes en tu corazón, no importa la aflicción, la dificultad o las lágrimas que tú tengas, por el gozo y la perseverancia, tú lo vas a cambiar y vas a vivir feliz y gozoso delante de tu Señor. Verás a Dios en Sion, porque tu gozo te lleva a perseverar y te va a llevar a la meta que te has trazado. Segunda aplicación y última: que tu gozo te lleve a confiar en la fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también le negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso es confiar en que Dios es fiel a pesar de nosotros, a pesar de errores, tener el gozo de saber de que sin querer o queriendo, como sea, he pecado, he hecho mal, me ha faltado algo, estoy débil, estoy alejado, me puedo acercar porque puedo pedirle a Dios: acércame a ti. Devuélveme el gozo de tu salvación.
No cantábamos ahorita, en ti confiaré, en tus manos estaré. Tu promesa sigue en pie, confiado andaré, yo sé que tú eres fiel. Y esa fidelidad de Dios debe estar en tu corazón para darte gozo, saber que el hombre puede fallar, pero Dios no te va a fallar. Nunca te va a fallar, no importa lo que sea, puede ser el momento, lo que sea, nunca te va a fallar. Y les digo, Dios es fiel, Dios no falla. Y con ese concepto y con esa claridad, busquemos cumplir el gozo de Cristo y llegar a nosotros con el gozo cumplido. Pablo quería, completad mi gozo, porque él quería ver a aquellos a quien él le había predicado, él lo quería ver también en las iglesias y vivir con ellos también en el cielo cuando estén en la presencia del Señor. Cristo dijo, mi gozo está en ti, para que tu gozo sea cumplido. El gozo de nosotros también se va a cumplir cuando veamos al Señor en la eternidad y nos abracemos con Él y hagamos un picnic al lado de los ríos de agua viva que Él tiene reservado para los que le aman. Que ese gozo esté siempre en su corazón. Que Dios me lo bendiga, amado Señor. Y no quiero terminar porque veo la iglesia prácticamente llena, gloriosa, y puede ser que aquí haya una persona que no sea cristiano. Puede ser que aquí haya una persona que no tenga a Cristo en su corazón. Y yo le quiero decir que este es un buen momento para venir a los pies de Dios. Este es un buen momento para que ese gozo del Señor esté en ti y tú vengas a los pies de Cristo y finalmente veas tu gozo cumplido. Levántate de donde estás. Si quieres, puedes venir aquí. O si quieres, de donde estás, puedes orar. O si estás viéndome por algún canal, por algún sitio, por alguna red, donde quiera que tú estés, solamente tienes que arrodillarte y pedirle perdón a Dios. Confesar tu pecado y reconocerlo a Él como tu Señor y Salvador. Y Él te va a decir, sí, entra en el gozo de tu Señor. Y seguramente aquel día te vas a acordar del día de hoy. Que el gozo del Señor esté en tu corazón y que tú seas salvo por la eternidad. Oremos, amados hermanos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito sea tu santo nombre. Gloria a ti por todos los siglos. Gracias, gracias Señor por este tiempo que nos has dado. Gracias porque tu palabra ha fluido y nos ha enseñado y nos ha dado luz y ha permitido entender que tu gozo es nuestro gozo y que lo queremos sentir juntos todos en la eternidad. Permite, Padre, que este día sea un día de reflexión y que podamos pensar en tu palabra, meditar en ella, fortalecernos, Señor, y alimentarnos para mantenernos firmes en tus caminos, confiados en ti, porque tú eres fiel por los siglos de los siglos. Llévanos con bien a nuestros hogares y líbranos de todo mal. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.